creatividad para saber solucionar en esas situaciones. Así es. Por eso el primer paso considero que es creer. Empiezas a creer para luego empezar a crear y tenerlo ya en tus manos. Y quiero citar también una frase de un gran escritor y motivador venezolano, el señor Carlos Saúl Rodríguez, del libro No es cuestión de leche, es cuestión de ser, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Y él decía que cuando nosotros tomamos la decisión real de nuestra vida, de lo que queremos, empiezan a aparecer las oportunidades, como por arte de magia. Y yo creo que todos acá podemos dar fe de eso, porque muchas veces empiezan a caer así, de casualidad. Ponemos el radio y están hablando de lo que nosotros queremos. Llegamos a nuestro hogar y están conversando acerca de eso. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender esas señales para empezar a tener esos resultados. Así hemos llegado al final de nuestro foro. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos. Rafael Nieves fue nuestro consultor gerencial que nos acompañó la mañana de hoy a cómo aplicar la gerencia en los diferentes hábitos de nuestra vida. Muchísimas gracias también a nuestro panel de invitados. Erika Pinto, tus redes sociales, por favor. Pueden seguirme por Instagram, arroba Erika Pinto, porque el mes que viene hay un desfile muy importante y quiero que me acompañen por ahí. Por favor, Jaime Riera. Ok, a mí me pueden seguir por arroba Jaime Riera 03 y quiero invitarlos para que hagan catarsis con nosotros en el show musical teatral Amores de Barra y Algo Más en el Hotel Eurobuilding todos los jueves, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Recomendadísimo, además. Marigold Harp tiene algo muy bueno que decir. Sí, este 1 de julio en Coro Estado Falcón, el gran fashion show Marie Claire Models en el Salón Los Médanos, así que tienen que estar muy pendientes a través de nuestras redes sociales, arroba Marie Claire Oficial. Es así, Leonardo Pantoja. Pueden seguirme por arroba Leonardo Pantoja 11, estaré anunciando el lanzamiento de mi marca próximamente y estamos activos con la Fundación Cisneros, visitando todos los colegios con la campaña de Si te apuras, que ganas. Es un agregado, además, para el buen emprendedor, ayudar a los demás. No, veo que todos tienen emprendimiento, o sea, ellos están aplicando ya la gerencia en su vida productiva. Totalmente, es una obligación en nuestro país hoy día, Rafael. Muchas gracias al equipo de Portadas, que bueno, además demuestran que la gerencia sí se aplica. Estás viendo, ¿no? Este grandioso equipo que tenemos acá. Mucha gente detrás de la cámara. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, y espero que allá en casa hayan tomado nota para aplicar la gerencia en cada ámbito de sus vidas, amigos. Nos vamos a una pausa comercial, pero más adelante tendremos más información farandulera, así que no se despeguen de sus pantallas. Ya venimos. No sé qué me está pasando. Aprenden a cooperar. Si nosotros aprendemos a combinar nuestra riqueza, a unir nuestros mercados, podremos vencer a cualquier competencia en cualquier parte del mundo. Agradezco el tiempo que me han prestado hoy y espero que consideren positiva mi propuesta.